¿Entonces qué? Oh, espérate tantito. No huyas, cobarde. ¿A dónde tan solo, mi alma? Ay. Fíjate bien, Justino. ¿Cómo eres torpe? Ay, mi amor, perdóname. ¿Crees que con decir perdóname me solucionan todas las tonterías que te pasas haciendo en la vida? Es que no vas a creer lo que acabo de ver en la calle. ¿Alguna estupidez? Seguramente. Porque tu cerebro de insecto no te permite captar otra cosa. Cuando te lo diga estarás de acuerdo conmigo en que... Si el precio es estar de acuerdo contigo, cállate, olvídalo. Pero es que... ¿Ya preparaste la comida de mañana? No, mi amor, todavía no. ¿Y qué esperas? Ve a prepararla. No quiero que me pongas más piedras en el hígado. Está bien, mi amor. Como tú digas. Selenia. ¿Y ahora qué? Mañana cumplimos 15 años de casados, mi amor. Si fueras agradecido conmigo... tendrías un buen regalo. ¿Sabes que me gustan los abrigos de pieles, las pulseras de diamantes? Tómate unas semanas de descanso. No, si por mí fuera, yo te daba todo lo que quisieras. Pero con lo que gano no me alcanza. ¿Ves? Eres chiquito para todo. Un día de estos vas a terminar convertido en un verdadero insecto. ¿Por qué eres así conmigo? Por la sencilla razón... de que me repatean los hombres sin carácter. Que al menos tuviera sangre en las venas en lugar de atole. Thank you.
¿Qué hago, mi amor? Está bien, como tú digas. ¿Sí, diga? Ah, Justino, ¿qué pasa? Acabo de ver meterse un hombre lobo a tu casa, Chelo. ¿Qué es esto, Justino? ¿Una broma? No, no, claro que no. ¿Cómo crees que iba a ser una broma con algo semejante? Pues entonces debes estar imaginando cosas. Todos sabemos muy bien que los hombres lobo no existen. Sí existen. Te juro que sí existen. Tú y Manuel deben salir inmediatamente antes que sea demasiado tarde. Mira, Justino, una cosa es que seamos amigos y otra muy diferente que nos despiertes solo por tonterías. Perdóname, pero voy a colgar. Justino se dio cuenta cuando entraste en la casa. No. No creo que nos cause ningún problema. ¿Estás seguro? Eso espero. Porque me dolería mucho convertir en mi cena a un amigo tan bueno como él. Mi amor, ya me di cuenta. No se te puede confiar nada, Justino. Un insecto tiene más cerebro que tú. Sí, sí. Listo, mi amor. ¡Es el colmo contigo, de veras! De crímenes que se vienen sucediendo en nuestra ciudad durante las noches de luna llena, ha puesto de moda la vieja leyenda de los licántropos, vulgarmente conocidos como hombres lobo. Según los escritores de novelas de horror, quien logra sobrevivir al ataque de uno de estos seres diabólicos queda automáticamente condenado a convertirse en uno de ellos. Y bueno, pasando a noticias más serias, tenemos que el delegado regional de la Procuraduría señaló ayer que todo el rigor de la ley caerá sobre los responsables de los asaltos que se han suscitado con repetida frecuencia nada, en el sur de la ciudad. Perdóname. Sobre todo especialmente es que como que me quedé en blanco. Y ahora vamos a una pausa comercial. Es imposible que tú te quedes en blanco. Por la sencilla razón de que siempre estás en blanco. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me sirves? ¿Qué demonios me ves? ¿Por qué no te largas? Sí, sí, mi amor. Ya me voy. Bueno, lo que pasa es que quería felicitarte. Ay, ¿a poco es mi cumpleaños? ¿Me vas a decir que ya no te acuerdas? Hoy es nuestro 15º aniversario. ¿Y por eso me felicitas? Bueno, yo creí que... ¡No seas ingenuo! Una fecha como esa es para que me des el pésame, no para que me felicites. Perdóname, no quise molestarte. Ajá. Ya me voy al taller. Justino. Sí, mi amor. Si quieres tener un detalle bonito conmigo,
Trae algo para cenar cuando vengas del taller. ¿Mm? Buenos días. Buenos días. Son azules. Sí, ya están listos. Bien. ¿Cómo ves? No me contestaba nada, ya me tenía desesperada. Ay, ¿pero tú qué le dijiste? ¿Quiere que se los volee? Por favor. Ay, manita, podrán decir lo que quieran, pero nosotras las mujeres despreciamos a los hombres que no tienen carácter. Son buenos y nobles, pero son tan aburridos. ¡Aburridísimos! Imagínate a una pobre mujer soportar a un hombre que todo el tiempo te diga, sí, mi amor. No, mi amor, lo que tú quieras, amorcito. Cuando tú quieras, no, amorcito. Son super mandilones. Ellos tienen la culpa de que ellas sean así. Pues sí, uno se tiene que poner los pantalones ante tanta debilidad. ¿Uno qué hace? ¿Tomar las decisiones? No deberían existir hombres así. La verdad no. Que todos los ciudadanos, especialmente las mujeres, permanezcan en su casa para que no vayan a convertirse en la siguiente víctima. ¡Hey! ¿Usted? ¡Fíjate bien, Justino! ¿Cómo eres torpe? Ay, mi amor, perdóname. ¿Crees que con decir perdóname te solucionan todas las tonterías que te pasas haciendo en la vida? Es que no vas a creer lo que acabo de ver en la calle. Alguna estupidez, seguramente. Porque tu cerebro de insecto no te permite captar otra cosa. ¿Eh? Aquí están sus pollos. Ah, sí. Perdóneme, es que estaba distraído. Son 40 mil pesos. ¿40 mil pesos? Sí. No, pues nada, aquí nomás, con unos pollos para Selenia. Como siempre. Pues sí, como siempre. ¿Qué? ¿Abres tú o abro yo? No, yo. Perdóname. ¿Por qué no has venido a la casa? No, pues ya ves que con Selenia nada más no se puede. ¿Y tú lo que quieres es evitarte problemas con ella? Pues sí, algo hay de eso. El problema contigo, mi querido Justino, es que eres muy civilizado con las mujeres. ¿Cómo te fue, mi amor? Bastante bien.
¿Qué tal, Justino? Hola. Como puedes ver, Chelo y yo seguimos con vida. Tal parece que a tu famoso hombre lobo no le gustó nuestro pellejo. Manuel, estoy seguro de que... ¡Justino! Se llama tu domadora. Sí, ya la oí. Si me perdonan, voy a... Pásale. Hoy tenemos una hermosa luna llena. Sí, es muy bonita. Cuando regreses de donde tú ya sabes, te prometo una maravillosa noche de amor. Me encantas así como eres, mamá. Señora Alba, lamento tener que informarle que los pagos que se le venían haciendo desde este momento quedan suspendidos. Es que eso no puede ser, abogada. Lo siento mucho, señora, pero este es un asunto que no está en mis manos resolver. Que nos une, ¿me harías un gran favor? Soy la arquitecta Ortiz. ¿Qué tal de recursos humanos que estoy operada? Te voy a explicar.